La Iglesia y las últimas cosas. Un estudio expositivo sobre el fin de los tiempos a cargo del siervo de Dios, Lowell Bruckner. La palabra de Dios, la Biblia, nos enseña con toda veracidad e infalibilidad los últimos acontecimientos de toda su creación y su especial interés por nosotros, su Iglesia. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y por la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. La Iglesia y las últimas cosas. En Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, ponemos a tu disposición la palabra de Dios. Síguenos a través de nuestros canales de Facebook y YouTube, que podrás encontrar en la página web www.fmradioluz.com. Si necesitas más información, los puedes llamar al teléfono gratuito 900 10 18 13. La Iglesia y las últimas cosas. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Pienso de tres cosas que están conectadas en los últimos tiempos, relacionadas con la Iglesia. Estoy viendo las siete iglesias de Asia Menor como proféticas, y que la iglesia de Laodicea es la última iglesia y dominará últimamente, según Apocalipsis 3, 14 hasta 22. Acontecerá entonces la llamada de Cristo a los que están dentro de la iglesia, ¿se acuerda? Entonces lo primero es la comunión con Él, conocerle personalmente, conocer su voz. Porque Él dice, estoy a la puerta y llamo a Él que oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y tendré que comunión. Es necesario esta comunión para poder conocer íntimamente a Jesús. Bien, creo que los que respondieron a la voz de Cristo, los que están adentro de la iglesia de Laodicea, Cristo estando fuera de la iglesia de Laodicea, que ellos cenarán con Él y Él con ellos, lo harán dentro del segundo acontecimiento que hallamos en Santiago capítulo 5, versículos 7 y 8. Sea una lluvia tardía que prepara la siembra para la cosecha en el clima de Israel. Y tenemos que ver las cosas a través del punto de vista de Israel. Lo que acontecerá como resultado será el cumplimiento de Mateo 24, 14 y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Estoy juntando estas tres cosas. Uno,
He aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré a él y tendré comunión con él y él conmigo. Esto ocurrirá, es profecía. La segunda cosa es la lluvia tardía de Santiago. La tercera cosa es la predicción de Jesús, que será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Y entonces vendrá el fin. Bueno, amigos, otra vez os saludo en el nombre de Cristo. Muy buenas tardes. Nos basamos confiadamente en la Biblia en este estudio. No importa lo que está diciendo el mundo. El mundo está engañado, amotinado contra de Dios y su ungido, dice el Salmo capítulo 2, así que no esperamos mejor de ellos que oposición, oposición a la Biblia, oposición a los cristianos. Así que no debemos hacer caso a sus opiniones, sino nosotros debemos apegarnos fuertemente a la palabra de Dios. Hemos estado en el tema de las bodas del Cordero para que nos sirva de motivación en estos días, mientras que vayamos preparando para estas bodas. Acontecerá después del arrebatamiento de la iglesia, pero los demás de los temas nos han hablado de los tiempos presentes y lo que está pasando en nuestros días. Hemos concentrado en estas cosas. He mencionado y he enseñado sobre las bodas del Cordero como para una motivación, repito, a prepararnos en estos últimos tiempos, como una iglesia, para recibir al novio en el aire y estar siempre con él. Ahora queremos hablar de dos cosas que acontecen justo antes del arrebatamiento. Uno de ellos es la apostasía y otra es un mover del espíritu. Posiblemente tendremos tiempo a hablar sobre el advenimiento del anticristo. Empezaremos hablando del Salmo 45, no, ya lo hemos terminado, podemos proseguir adelante. Después de ver la relación con el Salmo, con lo que haya uno en Apocalipsis capítulo 19, las bodas del Cordero. Vamos a ver que Juan capítulo 3, versículo 16, que es el tema principal de toda la palabra de Dios. El propósito de Dios se halla en un solo versículo, porque de tal manera amó a Dios al mundo. Lo amó antes de la fundación del mundo. Y es su propósito de hacer algo para rescatar un mundo caído en pecado, destituido de la gloria de Dios, una iglesia, unas personas caídas que no pueden recuperarse. La caída ha sido fuerte y grande. Y el hombre hasta la fecha es concebido en pecado y no puede hacer más que pecar. Huye de su creador, intenta de destruir la idea de que hay un Dios a quien tenemos que dar cuentas, un creador. Estoy hablando del mundo entero que va alejando de su creador. Ahora Dios quiere rescatarlo. Juan 3:16 es misionero. Porque de tal manera amó Dios al mundo que hizo algo, que hizo, que dio, que ha dado su Hijo unigénito. Así que no hay otro
Dios no tiene más hijos de esta categoría que pueda salvar, que pueda dar un sacrificio infinito para rescatarnos. Dios, su Hijo unigénito, el único que salva, el mediador entre Dios y los hombres, el único mediador. Así que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel, aquí está una promesa muy grande, grandísimo, de salvación, porque dice todo aquel, esto quiere decir tú y yo, que creen en Él, en su persona, Dios en la carne. Si no es Dios en la carne, no hemos creído bien. En nuestra mente debemos saber, en nuestro corazón, tenemos que confesar que Jesucristo es Dios en la carne. Él, Dios en la carne. Y nada menos que Dios. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Para que todo aquel en él, que en él cree, no se pierda. Esta es la preocupación del Padre Celestial. Un remedio para el hombre pecador, porque se va a perder si no acepta el remedio que Dios ha dado en su Hijo unigénito, que fue a una cruz para sufrir nuestras penas de muerte. Él sufrió en nuestro lugar, tomó nuestro lugar y murió, porque todo el que peca muere. Pero Jesús nunca murió, nunca pecó, ni una sola vez. Pero le vemos en una cruz moribundo. ¿Por qué muere? Si solamente el que peca muere. Está muriendo en nuestro lugar. Y este es el remedio. Nos quita los pecados nuestros. Los cuelga a la cruz y muere. Sufra la pena de la muerte para que nosotros seamos justificados, sea pronunciados no culpables delante de Dios. No perezca, sino que tengan vida eterna. No solamente no perezca, sino que tenga vida eterna. Nos dio eso Dios por el sacrificio de su Hijo. Y esta es una palabra misionera porque va a todo el mundo. Jesucristo fue enviado como el primer misionero al mundo, del cielo al mundo, donde hizo su obra salvador, que nos libre de nuestro pecado. Así que estamos estudiando profecía. Y nos dejó Cristo con una comisión en Mateo capítulo 28, versículo 20. Vamos a verlo en nuestras Biblias. Espero que tú puedas abrir tu Biblia al último capítulo de Mateo, sea 28, y vea el versículo 20, que es el último versículo en el libro de Mateo. Cristo está diciendo, vamos a leer 19 junto con 20. Jesús dijo, por tanto, id. Id. Lo manda a sus discípulos. Y los que siguen a los discípulos. Y los que siguen a los seguidores de los discípulos. Cristo manda id. ¿Para qué y dónde? Estas son las preguntas. ¿Para qué? Para hacer discípulos a todas las naciones. ¿Dónde van? A todas las naciones. Y no solamente los hacen creyentes o les dirigen a creer en Cristo, sino que hay que tomar los primeros pasos, que sean no solamente creyentes, sino
discípulos, seguidores a Cristo, tomando el primer paso que es bautizarse, ¿ves? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, en nombre de la Trinidad. Cualquier bautismo que no incluye la Trinidad no es legítimo. Enseñándoles ahora, ya vamos más allá del bautismo. Hay que enseñar, enseñándoles que guardan todas las cosas que os he mandado, todo lo que Cristo nos ha dicho, porque nos enseñó antes de ir a la cruz y morir por nosotros. Nos enseñó sus principios, sus doctrinas que tenemos que llevar ahora en la iglesia. Y últimamente dice, y he aquí yo estoy con vosotros hasta, estoy con vosotros todos los días. Tenemos la garantía de la presencia de Jesús, mientras que nosotros vamos a todas las naciones, bautizando, enseñando que guarden los mandamientos de Cristo. Tenemos el acompañamiento de Cristo todos los días, ni un día sin Él, hasta el fin del mundo, hasta el siglo XXI, que pueda ser el último siglo en la historia de este mundo. Y termina con una palabra de confirmación. Amén. Es no solamente una palabra de confirmación, es una palabra de autoridad, dando confirmación a las promesas de Dios que nos da vida eterna. El amén dice, esta palabra es absolutamente la palabra de autoridad y de verdad. Amén. Es una palabra poderosa. Bien, nos ha dejado Cristo con esta comisión. La autoridad está en Cristo para ir a todo el mundo. No importa lo que dicen los gobernantes, no importa cómo prohíben el evangelismo, las misiones, no tiene que ver. Cristo nos da autoridad. Él dice, toda autoridad me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. Véalo, versículo 18, lo voy a leer. Toda potestad, y esa palabra quiere decir autoridad, me es dada en el cielo y en la tierra. Solamente por eso hay que ir. Si todo el mundo prohíbe que vayamos, si no hay posibilidades de ir de una forma mundana, si no hay dinero, si no hay las necesidades que podremos tener en esa obra, la palabra de autoridad, la palabra que nos manda es de Cristo. Id por todo el mundo y predicad el evangelio, porque toda potestad me es dada bajo mi autoridad, la autoridad del cielo, la autoridad de la persona más autorizado, la persona con más autoridad que cualquier otra, nos está mandando, y nosotros vivimos para obedecerle a Él. La autoridad para irnos está en Cristo y en ningún otro. Por tanto, y hay lugares complicados. No se rendirá fácilmente. Pero el mover del Espíritu Santo será tan poderoso que nada ni nadie podrá resistir. Vemos Hechos, capítulo 1,
versículo 8. Ahí vamos con autoridad y con poder. La autoridad de Cristo y el poder del Espíritu Santo. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y así, de esta forma, me seréis testigos. Empezando en Jerusalén, entonces en toda Judea, toda la región alrededor de Jerusalén, en Samaria, todavía en Israel, en los tiempos de los apóstoles, pero como dice aquí, y esta es la palabra que nos queda para nosotros, que vayamos hasta lo último de la tierra. No lo hemos hecho, no lo hemos logrado. Hay partes todavía donde los misioneros no han llegado. Hay gente todavía totalmente ignorante del Evangelio. Y es como si Cristo jamás hubiera muerto en cuanto a ellos, porque no saben. No, ¿cómo pueden creer, dice Pablo, si no han oído? ¿Y cómo van a oír si no hay personas enviadas a ellos? Necesitamos los que son enviados por la iglesia, por la divinidad, llamados para salir y ir a todo el mundo a hablar, a predicar el Evangelio. Entonces, la gente pueda creer en Cristo, en su persona y en su sacrificio en la cruz. Dos cosas, la persona de Cristo y la obra de Cristo. Entonces, dos cosas que el incrédulo, que el pagano, tiene que en qué creer. Uno, la persona de Cristo, que Él es Dios en la carne y que Él obró la obra suficiente en la cruz para salvarnos. Creyendo esto, puede clamar al nombre del Señor. El que clama al nombre del Señor será salvo. Clamará a Jesús, Jesús divino, el Jesús que obró el sacrificio necesario para nuestra salvación. Uno puede clamar y la promesa de Dios es el que clama al nombre del Señor será salvo. Es muy sencillo el método de la salvación, el que clama al nombre del Señor. Pero ¿cómo clamarán si no creen? ¿Y cómo creerán si no escuchan jamás el Evangelio? Y hay lugares donde el Evangelio no ha llegado hasta la fecha. No todo el mundo todavía tiene televisiones, no todo el mundo tiene la radio para que pueda escuchar, no tienen tal cosa en su sociedad. La persona, el cristiano, tiene que ir a ellos. Y espero que haya personas en el siglo XXIII dispuestos a ir a verles salvarse. Los que no han escuchado deben escuchar. Y hace falta personas que quieran ir. Hace falta también personas ungidas que han recibido el poder del Espíritu. Y por eso voy a leerlo. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nos resta todavía algunos lugares que tenemos que alcanzar, pero aquí estamos garantizado poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Y sin que habías recibido esto, no vayas.
tiene que ser apoderado, tiene que ser lleno del poder de Dios, porque el poder humano no podrá hacer la obra misionera. Bien, la autoridad está en Cristo. Podemos ir si hemos recibido poder a los lugares complicados que serán muy difíciles. Pero el poder del Espíritu Santo es sobrenatural y vence a toda oposición. En Apocalipsis 11, 3, quiero que vean aquí un versículo, Apocalipsis 11, 3, donde Jesús profetiza. O sea, le es revelado a Juan que habrá dos testigos en los últimos tiempos, dentro de los siete últimos años de la historia de la humanidad, donde promete Dios: daré a mis dos testigos que profetizan por 1260 días, 3 años y medio. Vestidos de cilicio, estos testigos son dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego. ¿Ves? Reciben poder y nadie les puede detener. Sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. La palabra es como llama de fuego. Y la persona puede creerlo, o si lo rechaza, es condenado. Fuego, así. Fuego sale de su boca y destruye eternamente las personas que no aceptan el Evangelio. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego. Este ha pasado en la historia de la iglesia. Personas han ido en el poder del Espíritu Santo, han hablado sobre la unción del Espíritu Santo y poderosamente entró la palabra en ciertos lugares. Pero ¿qué ha acontecido con los enemigos? Muchas veces, esto ha pasado muchas veces. Los que oponen la obra del Espíritu Santo son conquistados por la palabra de esta forma. La palabra les destruye la oposición. Salva al creyente, pero condena el que se opone, el que resiste, es destruido. Esto es lo que pasará, pero con una autoridad especial en los últimos tiempos, en 3 años y medio, pasará esta evangelización de estos dos testigos. Estos testigos son los dos olivos, los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerle daño, debe morir él de la misma manera. No porque los testigos quieren eso, sino porque es el resultado de oponer y resistir la palabra de Dios. La palabra no solamente salva, también condena. Estos tienen poder para cerrar el cielo. Va a haber movida sobrenatural, aún en la naturaleza. Cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir a la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Bueno, esto está hablando de un testimonio que no puede ser resistido. Un testimonio sobrenatural. Un testimonio que vence toda la oposición y tiene éxito. Y la palabra cubrirá la tierra y entonces vendrá el fin.
y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Luego, Apocalipsis 11:4, estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Versículo 5, si alguno quiere dañarles, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Y últimamente, versículo 6, estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueve en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas, como tuvo Moisés en su día, como tuvo Elías en su día. Tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Hay que ir a predicar el Evangelio, bautizando, haciendo discípulos de Cristo, enseñando lo que Cristo nos ha dado que enseñar. Las Escrituras llevan la autoridad. Ahora quiero que vean Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24 y versículo 45. Vamos a empezar con este versículo y vamos a proseguir. Entonces, mira lo que hace Jesús, mandándoles ir a todo el mundo. ¿Cómo va? ¿Qué es lo que van a hablar cuando van a todo el mundo? ¿Qué es lo que van a hablar? Ellos van a hablar de la Biblia. Mira, 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. ¿Quién puede compartir las Escrituras si no le comprende? Cristo da poder a su iglesia desde el siglo 1. Antes que fuese al cielo, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. La iglesia va a todo el mundo con las Escrituras, más allá de sus testimonios. Testificarán, pero más importante, y lo que les va a salvar al pagano, al incrédulo, es creer las Escrituras. Lo que dice en cuanto de Jesús, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, 46, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario. Lo que está escrito es necesario que se cumple. Nota mucho estas dos frases. Esta está escrito. Lo que está escrito es lo que se van a predicar. Y así fue necesario. Lo que va a decir ahora es absolutamente necesario. ¿Y qué es? Que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Absolutamente necesario que se cumple estas Escrituras. No fuera posible que no se cumpliesen. Pero sigue una palabra después. ¿Lo has notado? En la primera palabra del versículo 47. Es necesario que el Cristo padeciese y resucitase, porque está escrito, y resucitase de los muertos al tercer día. ¿Qué sigue? La pequeña palabra y. Conectando 47 con 46, así está escrito y así fue necesario, 47 ahora, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Fíjate. No solamente es necesario que Cristo padeciese y resucitase, es tan necesario, igual necesario, que se predicase el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Es absolutamente necesario que el Evangelio
La obra misionera se extiende a todas las naciones. Tiene que pasar. Esta es la comisión a la iglesia. Tenemos que cumplirlo, porque haciéndolo cumplimos con las escrituras. Y es necesario. Anota este versículo, versículo 47. Y tenemos que ser testigos de estas cosas, experimentándolo en lo interior, donde el Espíritu Santo hace su obra para que nosotros con Él podamos ser testigos en todo el mundo, bautizándolo, haciéndole discípulo de Cristo, enseñando. Abrió su entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y que los enseñara bajo el poder del Espíritu Santo en todo el mundo. Esta obra tiene que cumplirse. No se ha cumplido todavía. Son las Escrituras que llevan la autoridad para la salvación. Por eso les abre el entendimiento. Recuerda lo que Abraham dijo al rico sobre sus hermanos. El rico estaba insistiendo que Abraham enviare a Lázaro, el pobre mendigo, a sus hermanos, a su casa, para que no viniera sus hermanos al infierno donde estaba él. Y cuando Abraham dijo que ellos tienen las escrituras, que lo escuchen, el rico protestó: no, pero si alguno se levantase de los muertos como Lázaro, creerían viendo la resurrección. Abraham le contradijo, dijo: eso no sería la razón, o esto no sería lo suficiente. Dice: si no creen a Moisés y los profetas en las escrituras, no creerán aunque Lázaro se resucitase de los muertos. La escritura es lo que tiene la autoridad para salvar, no el testimonio. No una persona que se levanta de los muertos. La escritura es la autoridad para que la gente, creyéndolas, pueda salvarse. Apocalipsis 5:9 habla de esta autoridad que tiene Jesús. Por una canción he estado muy consciente de esta autoridad. En Apocalipsis, otra vez, capítulo 5. Apocalipsis, capítulo 5. Y el versículo es el 9. Escucha. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres, está hablando del Cordero, de tomar el libro. El Cordero tomó el libro y de abrir sus sellos, porque bajo su autoridad se abrían los siete sellos de este libro. ¿Y por qué es digno? Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo lenguaje y lengua y pueblo y nación. Él dijo: autoridad me has dado, me ha sido dado toda potestad para que vosotros vayáis a todo el mundo. Y ahora Él en el cielo abre los últimos acontecimientos en la tierra, porque Él tiene autoridad para hacerlos. Siete sellos los son abiertos bajo su autoridad. Él puede abrir los sellos. Cuando se habla de linaje aquí, porque dice todo linaje y lengua y pueblo y nación,
son redimidos de cada uno, no todos en cada nación, pueblo, lengua y linaje, sino de estos linajes. De allí sale creyentes. Vamos a ver, ¿qué son? Linajes son personas que tienen un antepasado común, son del mismo linaje. Lenguaje, un lenguaje común. Está hablando de que el evangelio sea predicado a todo linaje, a todos linajes de personas que tienen un antepasado común, a todos lenguajes de la tierra, los miles que hay, los que tienen un lenguaje común. Luego, ¿qué dice? Pueblo, una raza común. Todas las razas de la tierra deben producir, deben tener representante en esta gran compañía en el cielo. Últimamente, nación. Se está hablando de un gobierno común. Así, creyentes vendrán de todo linaje, de todo lenguaje, de todo pueblo y de toda nación. Desde Jerusalén, dice en Romanos, no, desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico, he predicado, dice Pablo, he predicado en toda su plenitud el Evangelio de Cristo. Pensando en Jerusalén, sus alrededores, entonces entró en muchas otras naciones. Y es posible que entró también en España. Otra cosa que dijo Pablo, muy importante. No es solamente que el evangelio debe ser predicado en todo el mundo, sino que no debemos dejar que nada nos estorba de llevar el evangelio adelante a personas que no lo han escuchado. Pablo se esforzó de predicar el evangelio donde gente no han oído. Lo dice de esta manera, versículo 21 de Romanos 15. De esta manera me esforcé en anunciar el evangelio, escucha, no donde Cristo ya era conocido. Un hermano llamado Oswald Smith dijo, es lícito, pregunta, es lícito que algunos escuchen el evangelio dos veces cuando hay personas que no lo han escuchado una sola vez. Pablo tenía esta visión. He predicado el evangelio en su plenitud, no donde Cristo ya era conocido. Fue a los que no habían escuchado, para no edificar, dijo, sobre el fundamento de otro. Esto está en Romanos 15, 21. Sino como está escrito. Este es lo que dice la Biblia. Y cuando Jesús dijo, era necesario que la Escritura se cumple, predicando el Evangelio, estaba hablando de lo que está escrito aquí, lo que Pablo está citando, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que no han oído, entenderán. Romanos 15, 22, las Escrituras nos manda predicar el evangelio a los que jamás han oído. Por esta razón, dijo Pablo, muchas veces me he visto impedido de ir a vosotros. ¿Impedido por qué? Porque estaba ocupado en hablar a los que no habían escuchado. Romanos 15, 22. Pero ahora, y
23, pero ahora no quedando ya más lugares para mí en estas regiones. ¿De qué está hablando? Que él ha aplicado el Evangelio a cada persona en los lugares donde estaba y como había cumplido con los que no han escuchado, pueda ir a Roma a visitar personas ya que son creyentes, que han escuchado el Evangelio. Pero hasta que cumplió su obligación a aplicar a los que no han oído, pudo ir a los que ya habían escuchado. Según el de Corintios 10, 16, dijo que él fue para anunciar el Evangelio aún en las regiones que están más allá de vosotros. Y para no gloriarnos en lo que ya se ha hecho en la esfera de otros, va a donde el Evangelio no ha sido anunciado. Hemos visto que es necesario. Cristo dijo, es necesario. Las Escrituras lo dicen. Las Escrituras lo dicen que es necesario predicar el Evangelio. Lo dijo 3 veces en Lucas 24. Vamos a ver los otros 2 veces. Ya hemos visto uno. Ahora volvemos a Lucas 24 para ver 2 ocasiones más. Versículo 26. Antes, en lo que hemos leído, dice, pregunta, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? No era necesario, ¿por qué? Por lo que dice en versículo 25. Porque los profetas lo habían dicho. Porque las Escrituras decían, por eso, 26, no era necesario que el Cristo padeciese, cumpliendo las Escrituras. Ahora a versículo 44, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, algunos de ellos en el camino a Emaús. Hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Una cosa es estar escrito, ¿ves? Máxima autoridad. Pero la otra cosa es necesario que se cumpliese las Escrituras. Y como hemos visto, es la responsabilidad de la Iglesia ir a todo el mundo cumpliendo las Escrituras que nos manda ir a los que no han escuchado. En Romanos capítulo 10, bueno, nos da el mensaje en Lucas 46 y 47, lo que vamos a predicar es arrepentimiento y entonces perdón. Sin arrepentimiento no hay perdón. Hay que predicar arrepentimiento para que la persona sea perdonado de sus pecados. Tiene que ser un ser arrepentido. Necesario porque si no escuchan el Evangelio, es necesario predicar el Evangelio porque si no, para ellos la muerte y la resurrección de Cristo es desconocido. Son ignorantes y es como si no hubiera pasado nada para salvarles. Son ignorantes y van al infierno por la ignorancia del mensaje. Pero la culpa será sobre los creyentes que no han ido a predicarles. Romanos capítulo 10. Versículo 13 y 14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? Lo hemos hablado. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique?
personal con herramientas, la electrónica, los vehículos no son suficientes. Es más allá de un método el evangelismo de todo el mundo. ¿Cómo van a poder hacer lo que no han hecho por los 20 siglos que existe la iglesia? ¿Cómo? Sin un mover del Espíritu Santo en los últimos tiempos. Y este evangelio será predicado y entonces vendrá el fin. No nos da un programa, sino nos da una persona y un poder celestial. Veremos, creo yo, un derramamiento para estos últimos tiempos. Tenemos que hablar de la apostasía, porque dice que no vendrá el arrebatamiento sin que primeramente haya una apostasía. Y después de eso, que revela el anticristo. Pero este es un mensaje que tenemos que dejar hasta el siguiente programa. Vamos a hablar de la apostasía que ocurre en la iglesia. Yo creo que será la iglesia Laodicea en los últimos tiempos. Una iglesia como la que habló Jesús en Apocalipsis capítulo 3. Y entonces tiene que revelarse el anticristo. Esto es lo que vamos a estudiar. Dos cosas que tienen que ocurrir antes del arrebatamiento de Cristo. Lo vamos a dejar hasta la otra vez. Espero que esté escuchando para saber de estas dos cosas que tienen que acontecer. Hasta entonces, que Dios os bendiga grandemente. Si tú eres un cristiano, eres mi hermano y me importa que tú escuchas estas cosas que tienen que ver con los últimos tiempos, para que estés informado de lo que va a acontecer pronto en la iglesia. Así que espero que estés con nosotros ya en el siguiente programa y vamos a proseguir adelante con la iglesia y las últimas cosas. Hasta entonces, que Dios te bendiga, pero grandemente, mi hermano. Este es mi deseo por la familia de Dios. Hasta entonces.